En mis manos tengo $100 y la hermanita que mejor lo dibuje se lo queda. Volteen en 3, 2, 1, ¡ya! Uy, este es el billete y el que más se parece es... ¡Celeste! Sí, soy millonaria. Suscríbete si tú también quieres ser millonario. Y eso es lo que haremos hoy. Mis hermanitas se convirtieron en pintoras profesionales y pondremos sus habilidades artísticas a prueba porque la que lo dibuje mejor se lo gana. Tendrán que dibujar a Elsa de Frozen. Libre soy. ¿Esa no es Blancanieves? Pensé que se llamaba el sancocho. Bueno, estamos viendo que Estrella está dibujando a Elsa por la versión Minecraft. Me encanta esta nueva técnica. ¿Esta técnica cómo se llama? Arte estéril. Me encantó. Ok, me encanta porque ella primero dibuja las sombras y después vamos con el color. Excelente. Intenté hacer el rosado con blanco para el color de la piel de Elsa, pero no se puede quedar un rosado de Peppa Pig. Es blanco con rosado y amarillo. No, porque amarillo. Sí, mira. Y yo también lo intenté así y no quedó. Mira. ¿Sí ves? Aprende. No puede ser. Una niña de 6 años le ganó a una niña de 11 años. Uy, a ti te está quedando... Mira, a ti te está quedando horrible. El tiempo es oro, así que chicas, ¿están preparadas? Porque 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pinceles fuera. A ver, ya no se puede pintar más. Listo, me van a mostrar sus pinturas una por una y me van a explicar las técnicas y los colores que utilizaron para lograr estas maravillosas esculturas de arte pintadas. Estrellita, muéstranos tu arte. ¡Wow! La verdad... Color de piel, 10, de Estrella, me encanta que le dibujó la caja, el color del vestido, excelente. ¿En qué te inspiraste para hacer esta obra? Con pintura. ¡Neta, me lo juras! Sol, a ver, ok, me gustó. Frozen. Estilizada, Frozen bien escrito, sí, por supuesto. Mira, imagínate que Frozen, de la nada, o sea, en este segundo, en estos 3 minutos, fue a la peluquería. Ah. Que le decoloraron. No, le pintaron un poquito negro el cabello arriba. Entonces, pues por eso. Es como Frozen Shakira, ok. Ajá, Frozen Shakira. Me encantó. Celeste, muéstranos tu obra de arte. Es el mejor que ellas. Ok. Mira, Elsa, tu patrona. Ah. Arriba las sirenas. Ah, no. Arriba las Elsas negras. Me encantó, inclusión. ¡Orangutana, tu tía! Ok, chicos, tenemos que decidir. Yo creo que yo me voy con Estrellita porque hizo la caja. Me gustó ese detalle. Yo tengo una opinión concreta. El de Sol parece diabólico. El de Celeste parece un orangután. Y el más acertado es el de Estrella. A mí me gustó más el de Sol. Parece un dibujo de Tim Burton. Me gustó mucho el de Sol porque tiene un estilo estilizada la muñeca. Pero no me gusta que no tenga cara. Me parece un poco... diabólico. Para mí la ganadora es... ¡Estrellita! ¡Wow! ¿Te gustó? Sí. ¿Lo puedes tapar? ¡Sí! Tramposos. El de Celeste y el mío estaba más estético, sobre todo el mío. Yo solamente quiero decir una cosa, no soportaba. ¡Wow! Está súper linda. Y Cenicienta súper bonita, ¿verdad? ¿Qué Cenicienta? ¿De qué 8 cuartos? Es Elsa. Bueno, pero ¿cuál es el siguiente dibujo? La mismísima Torre Eiffel que la traje de Francia a París cuando estuve en Europa hace poco. Vamos, hermanitas, dibújenla. La que lo haga mejor se la gana. La Torre Eiffel tiene un solo color, así que selecciónenlo bien. Estrellita está utilizando ese color y por lo que veo es muy oscuro, ¿eh? Sol no ha pintado nada. Muy lento, se acaba el tiempo, Sol. Te doy un secreto, la Torre Eiffel es color cobre. ¿Qué estás diciendo, Panda? Nada. Dijo que tú no te bañas, Nando. Eso no es un secreto, ¿eh? Mis hermanitas están haciendo un gran trabajo pintando la Torre Eiffel. Si tú quieres ir con nosotros a Francia, París, deja tu like en este video. ¡Epa! Hermanitas, se acabó el tiempo, ¿ok? Se acabó el tiempo. No puedes colorear más. Sí, suelta los pinceles. A ver, Estrellita, muestra tu dibujo. ¡Wow! Es una obra de arte digna del Museo Louvre. No alcanza a escribir todo. Ni a echar el color correcto, ¿no? No. Sol, ¿qué rayos hiciste? Yo tampoco sé. O sea, es que había hecho algo aquí, lo intenté quitar con blanco, pero fue horrible. Intenté aquí escribir París, pero la S se quedó muy chiquitita. Y me encanta que hice París. No, París. Celeste, había muchos colores por aquí, ¿eh? No. No, cometí un error. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que yo me inspiré en la Torre Eiffel cuando están en Navidad, que se prenden las luces. Sí, cuando llegó Messi. Exacto. Sí, me gustó, eso suma puntos. Tenemos que tomar una decisión rápido. A mí me gusta la Torre Eiffel del Carnaval de Celeste. A mí me gusta YOLO. ¿Por qué no nos vamos a París? Eso sí me interesa, ¿eh? Pero lo que interesa es saber quién es la ganadora. Y yo creo que la ganadora es... ¡Celeste! Me gustaron los colores, mira eso, está bonito. ¡Gané! Yo no sabía que iba a ganar, pero gané. Otra vez pedí, no, qué mamera. ¡Qué mamera! Porque ya, el siguiente dibujo ya. Les presento a Ñanda. Me llamo Ñanda. Ella es mi mejor amiga. Veremos quién es la mejor dibujando a este ser de otro planeta. Empiecen ahora. Es tiempo de una infección rápida. ¿Qué es eso, un pájaro? A mí me falta el pelo y la boca. No, tú tienes pelo y boca ya. Uy, pero alguien que está mezclando colores. ¿Qué es eso? Pues ese juguete de Nando que está todo raro. ¿Cómo que juguete? ¡Respeten! Él se toma muy en serio a tu nueva novia. A ver, ¿tú qué hiciste? Está quedándome muy bonita Ñanda. Sí, creo que sí. Muy bien, les quedan 10 segundos. Celeste, Sol y Estrella. Vamos a reunirnos con el consejo para ver quién es la ganadora. Bueno, yo opino que me gustó muchísimo el de Sol. Creo que se inspiró porque ella, como no ha ganado esta competencia, dijo, hoy voy a ganar. A mí me da risa el de Estrella. A mí también me da risa el de Estrella y el de Celeste me parece muy gracioso. La ganadora de Ñanda es... ¡Ninguna! ¿En serio nos hiciste hacer este dibujo? No, es que ninguna lo dibujó bien. Bueno, ninguna es merecedora de llevarse a Ñanda. Lo siento, hasta luego. Mejor, porque eso está horrible. Hasta luego. Sin duda este es el mejor premio que podrán dibujar. Son los chocolates de Mr. Beast. La ganadora se llevará la caja completa de chocolates de Mr. Beast. Hermanitas, hay varios sabores de los chocolates de Mr. Beast, pero este es mi favorito, ¿eh? Tienen que dibujar este de aquí. Bueno, no, todos los voy a dibujar. ¿Por qué? Porque así es más posibilidades de pegar. Hermanitas, ya van a terminar los 5 minutos que les vamos a dar para terminar el dibujo, ¿ok? No. Y terminó. Tiempo. No. Ya, se acabó el tiempo. No. Volteen ya el dibujo. No. Sí, voltea. A ver. Voltea. Ok, está bonito. No me dejaste terminar. Me da risa que aquí hubo una explosión de pintura. ¡Qué linda! Bueno, estos son los 3 chocolates. Y creo que tengo un favorito. Vamos al consejo. Yo opino que los colores están súper acertados para la candidata Sol. El de Estrella es arte pura, arte abstracto. A mí me gustan los 3, de hecho. Pues entonces todo depende de mí y voy a elegir bien. Aquí hay talento, solamente hace falta apoyo. Y el más acertado es... ¡el de Celeste! No toda la vida se puede ganar, Sol, pero va a haber un chocolate para cada una. ¡Ay, no se maten! ¡Ay, no! ¡Ya lo dañaron! ¿Qué tal el chocolate? ¡Es el mejor! ¡Es el mejor chocolate que he tomado en mi vida! Comenta si quieres un chocolate de Mr. Beast.